Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a esperar que se conecten un poco y continuamos con esta rutina de básquetbol, ¿vale? Bien, les voy mencionando los materiales. Vamos a necesitar dos balones de básquet, una pelota o calcetín. En este caso voy a utilizar un calcetín. Dos conos o cubetas, lo que ustedes tengan, no importa qué. Y un vaso. Este sí es importante que sea un vaso, ¿ok? Vamos a seguir que se conecten. Esperando que se conecten más y empezamos, ¿vale? Un minuto más y ya comenzamos, ¿ok? Bueno, les voy a explicar la rutina. Más o menos, primero vamos a empezar con un calentamiento, luego estiramiento, luego vamos a hacer varios ejercicios con balón y de coordinación. Y por último vamos a cerrar con un poco de trabajo físico y estiramiento. Pues voy a repetir otra vez el material. Van a ser dos conos o cubetas, lo que tengan a la mano. Una pelota o calcetín. Y dos balones de básquetbol, ¿ok? También es importante que traigan su agua para que estén hidratando constantemente. Yo voy a estar dando los cambios para que hidraten y descansen. Y una toalla, lo que necesitan, por si, porque les prometo que ahora sí que van a sudar. ¿Ok? Pues listo. Vamos a empezar con un calentamiento. Van a hacer 12 segundos de yoguis, alzando las rodillas lo más alto que puedan. Van a hacer 4 repeticiones. Yo llevo el tiempo. ¿Listos? Estiren todo. Bueno, ahorita vamos a estirar, pero prepárense. Vamos a empezar en 10 segundos. Cinco, 4, 3, 2, 1. Yogis. Lo más alto que puedan y lo más rápido. Tiempo. Bien. 5 segundos y empezamos de nuevo. 5, 4, 3, 2, 1. Otra vez. Tiempo. Dos más. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Recuerden lo más alto y rápido que puedan. Tiempo. Uno más. Cambiamos con el siguiente ejercicio. Venga. 5, 4, 3, 2, 1. Tres segundos más. Tiempo. Bien. Para el siguiente ejercicio de calentamiento, vamos a imaginar una línea imaginaria y ese ejercicio va a seguir entrando, saliendo, pie derecho, pie izquierdo y regresas de esta forma, ¿ok? Imagínense una línea imaginaria, los dos pies afuera, atrás, frente, atrás, ¿listos? Igualmente van a ser 12 segundos, pero esta vez solo dos repeticiones, ¿listos? Empezamos en 10 segundos, prepárense. Empezamos, 5, 4, 3, 2, 1, enfrente atrás.
Tiempo. Este vamos a dar un poquito más de tiempo porque es más desgastante que el pasado. Y empezamos con la segunda ronda. ¿Listos? 5, 4, 3, 2, 1. Venga. Tiempo. Bien, bien. Un ejercicio más y terminamos el calentamiento. ¿Listos? Este es muy sencillo. Van a ser 12 segundos. Va a ser abriendo y cerrando. Abriendo y cerrando. Voy a hacer conforme los brazos también. Es importante que muevan las piernas y los brazos. Van a ser 12 segundos haciendo este ejercicio, ¿ok? Dos repeticiones y pasamos al básquet, ¿ok? Yo llevo el tiempo también y empezamos en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Venga. Tiempo. ¿Listos? Estamos en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Bien, muy bien. Terminamos el calentamiento. Vamos a estirar un poco. Tomen agua. Y bueno, después de estirar pasamos ya al básquet. Y repito, terminando de estirar los materiales para los que no estuvieron, ¿ok? Bien. Vamos a mover un rato los brazos para enfrente, haciendo círculos. 12 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, lo mismo pero para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Abriendo y cerrando los brazos. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Colocando el codo de esta forma, atrás en la nuca, y con la mano contraria lo jalamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambio de brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, vamos a tirar un poco pierna y pasamos al básquet. Sin doblar las rodillas, tocando puntas. Tocando las puntas de los pies. 12 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hacia un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dos últimos ejercicios y pasamos. Jalando la pantorrilla de esta forma para estirar toda esta parte del músculo. 8, 9, 10, 11, 12. Cambio de pierna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Último ejercicio. Usamos la rodilla. La acercan al pecho lo más que puedan. Y sin doblar la otra pierna. Que sientan cómo estiran esta parte. Cómo se jala. Bien, cambio de pierna. Listo. Vamos a pasar al básquet, a lo divertido. Bien, repito los materiales. Dos balones. Dos conos, una cubeta. Dos conos, dos cubetas, dos cajas, dos vasos, lo que tengan a la mano. Y muy importante, un vaso, ¿ok? Un vaso para los ejercicios que vamos a hacer. Bien, hidrátense. Es importante que estén hidratándose. Y vamos a comenzar. El primer ejercicio, vamos a utilizar solamente un balón. Y cuando utilicemos dos balones, yo les marco el cambio, ¿ok? Bien, vamos a hacer 8 entre las piernas, de esta forma. Vamos a hacer 30 repeticiones. ¿Listos? Empezamos en 5 segundos. Prepárense. 4, 3, 2, 1. 8. Lo más rápido que pueda. Bien, para el siguiente ejercicio vamos a hacer lo mismo, pero con bote. Es importante que no estén brincoteando con los pies. Quédense en una misma posición, con piernas abiertas aquí, y así. Puestos. Igual van a hacer 30, ¿ok? Vamos a acercarme para ver si no hay dudas o algo del ejercicio. ¿Todo bien? Perfecto, vamos a empezar entonces. Entramos en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2. Recuerden, son 30 sin estar moviendo los pies. Lo más rápido y fuerte que puedan. Y si pueden, mantengan la vista siempre enfrente. Perfecto. Bien. El siguiente ejercicio es muy sencillo. Vamos a hacer 25 botes con mano derecha. Es importante que los botes los den fuertes, explosivos, y recuerden, mirando siempre al frente. ¿Listos? 25 botes. Empezamos en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 5 botes. 25, perdón. Bien. Cambio de mano. Mismo ejercicio, mano izquierda. ¿Listos? Empezamos. 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Para el siguiente ejercicio, igual, un solo balón, también 25 botes de lado a lado. ¿Cómo es el ejercicio de lado a lado? Es de esta forma. Jalas el balón de un lado y lo pasas al otro lado, así. Abierto. Vamos a ver lo que se puede. 25, ¿listos? Es, cada vez que pase por el centro, es 1, 2, 3, 4. Cuando bote el centro es cuando cuentan, ¿ok? 25, ¿listos? Ya. Perfecto. Cambio de mano, lo mismo. ¿Listos? Es importante que lo hagan lo más abierto que puedan. Fuerte, fuerte el bote, fuerte. Y viéndose enfrente. ¿Listos? 3,
dos, uno. Veinticinco. Perfecto. Bien. Hidrátense, tomen agua. Vamos muy bien. Para el siguiente ejercicio, es muy parecido ese ejercicio, solamente que en lugar de hacerlo de lado a lado, vamos a hacerlo para enfrente y para atrás. De perfil se vería así. Enfrente, atrás. Enfrente, atrás. Enfrente, atrás. Atrás. ¿Ok? Empezamos en 5 segundos. Primero mano derecha, 25 botes y luego vamos con la mano izquierda. ¿Listos? 3, 2, 1, ya. Cambio de mano. ¿Listos? Terminen. Empezamos en 5 segundos. ¿Listos? 5, 4, 3, 2, 1. A la izquierda. Frente atrás, 25. Frente atrás, frente atrás. Tiempo. Perfecto. Y para cerrar esta ronda de ejercicios, vamos a hacer un ejercicio que al rato lo vamos a ocupar un poco más, pero ahorita es para que lo vaya practicando. Van a ser 30 botes pasándolos por la espalda. ¿Listos? De esta forma, pasándolos por la espalda. Viendo siempre hacia enfrente. Recuerden, agáchense, escuchen el sonido del balón, lleven un propio ritmo y con eso les va a salir mejor ese bote para atrás. Agáchense lo más que puedan, van a ser 30 botes. Cuentan cada vez que el bote pasa por el centro, es decir, 1, 2, 3, 4, 30, ¿listos? Empezamos en 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Tomen agua. Termina la primera parte. Para la siguiente ronda, ahora sí vamos a ocupar sus dos balones. Vayan preparándolos mientras les explico cómo va a estar el primer ejercicio. El primer ejercicio es igual que el primero del pasado. Vamos a hacer 30 botes con dos manos. Es importante que el balón suba y baje parejito, igual. Porque el siguiente ejercicio lo vamos a hacer alternado. Entonces, 30 botes, subiendo y bajando igual. ¿Ok? Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Muy bien, muy bien. Bien, para el siguiente vamos a hacer lo mismo, pero uno sube, uno baja. Sube, uno baja. Sube, uno baja. Van a ser igual 30. Me voy a acercar para ver si hay alguna duda. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenos días a todos. Bien, perfecto. ¿Listos? Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, 30 botes igual, uno arriba y uno abajo. Tiempo.
Perfecto, perfecto. Y bien. Para el siguiente ejercicio va a ser igual que el primero. Igual que el primero, me refiero al de la ronda pasada. Vamos a llevar el balón de lado a lado. Los dos balones, de lado a lado. Listos, vamos a hacer 20. Y... sí, son 20. Primero con derecha y luego con izquierda. ¿Ok? Bien. 20, perdón. Tiempo. Perfecto. ¿Listos? Para el siguiente ejercicio vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de lado a lado, para enfrente y para atrás, como el pasado, solo que con dos balones. De perfil se vería de esta forma. Recuerden. ¿Listos? 20 botes. Empezamos. 3, 2, 1. 20 botes. Perfecto. Y terminamos. Terminamos con esta ronda de dos balones, ¿ok? Bien. Hidrátense, tomen agua. Vamos bien, vamos bien. Vamos casi a la mitad. Ok. Para el siguiente ejercicio vamos a utilizar el vaso y el cono. Pueden utilizar el mismo, la verdad. La verdad es que el cono es para que mejoren un poco este ejercicio, pero si no, también pueden utilizar un vaso y sirve, la verdad, igual. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a usar estos dos, el cono, el vaso y un balón. ¿Ok? Perfecto. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Y, ok, vamos a colocar el cono enfrente de ustedes, lo van a colocar de esta forma. Vamos a dejar el vaso ahorita y van a ser 30 botes. 30 botes de esta forma, brincando el cono. ¿Cómo es brincándolo? Así. Botan de un lado, pasan al otro. Ese ejercicio es importante que lo hagan fuerte, rápido y vista enfrente. ¿Ok? Van a ser 30 botes. Primero mano derecha, la mano izquierda colóquenla atrás para que no hagan trampa. Ahorita vamos a pasar con la mano izquierda, ¿ok? Empezamos en 3, 2, 1. Recuerden, 30, alto y fuerte. Vamos a acercar para ver si hay alguna duda. ¿Todo bien? ¿Van bien? Venga, si se puede. Perfecto. Pasamos, cambio de mano. 30. Perfecto. Bien. Para el siguiente ejercicio vamos a utilizar el vaso. Preparen su vaso. Y es muy sencillo este ejercicio, ¿ok? Les va a gustar. Este ejercicio te ayuda mucho para la coordinación y para la reacción, ¿ok? Y básicamente vamos a dar 30 botes con mano derecha. Pero mientras hacemos los 30 botes, tenemos que voltear para arriba y abajo el cono, de esta forma. Arriba y abajo.
Perdón, dije 30 botes, son 30 volteadas. Son 30 volteadas, no 30 botes. Traten de dar muchos botes en lo que voltean el vaso y en ningún momento dejen de botar. Siempre, siempre, siempre. Si se les da el cono o el vaso o algo, botando van por el cono, ¿ok? Nunca dejen de botar. Vamos a empezar. 5, 4, 3, 2, 1. 30 segundos. Está bueno. Si te saca el sudorcito. Venga. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la mano izquierda, ¿ok? Con la mano izquierda vamos a botar. Con la mano derecha acomodamos el vaso, ¿ok? 5 segundos y empezamos. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. Recuerden, esténse hidratándose. Terminamos con esta parte del ejercicio. Nos faltan solamente 4 más. Terminamos, ¿ok? Bien. Recuerden, esténse hidratándose. Y vamos a pasar con el siguiente ejercicio, ¿ok? Bien. Para el siguiente ejercicio vamos a utilizar un balón y la pelota o calcetín, ¿ok? Sí, no. Aquí no se molestan los vecinos. Más o menos se entienden, ¿ok? Perfecto. Perfecto. Descansen un poco. Empezamos en 30 segundos, ¿ok? Hidrátense. Y prepárense, recuerden, vamos a utilizar la pelota, calcetín enrollado y el balón. Listos, mami, llevamos a la mitad, venga. Y empezamos en 10 segundos, ¿ok? El primer ejercicio van a hacer 12 cruces por enfrente mientras avientas el calcetín, lo avientas, el rock lo avientas, cruzas el balón y lo atrapas con la mano contraria de esta forma. Okay. Van a hacer 12 cruces, lo vamos a repetir 2 veces. Todo esto lo vamos a hacer 2 veces, ¿ok? Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto. Siguiente ejercicio igual, solamente que lo vamos a aventar y el cambio va a ser por debajo de las piernas, entre piernas, ¿ok? Entonces lo avientas, cruzas, lo avientas, cruzas, lo avientas, cruzas. Igual van a ser 12. Y bueno, también lo vamos a repetir 2 veces, ¿ok? Empezamos en 5, 4, 3, 1. Continúen, continúen, se me olvidó el calcetín.
12 cruces, ¿ok? Bien, si ya terminaron, el siguiente ejercicio va a ser exactamente igual, solamente que en lugar de que sea por enfrente y por debajo de las, y por las piernas, va a ser por la espalda del cambio. ¿Ok? ¿Cómo por la espalda? Dejen, termino de enrollar mi calcetín que no quiere y se los explico. Perfecto, creo que ya. Ok, van a ser 12, lo avientas por la espalda. 12, ok, 5, 4, 3, 2, 1, 12. Perfecto. Terminada la primera ronda, como les dije, vamos a hacer dos rondas, ¿ok? Vamos a empezar con la segunda ronda. ¿Alguna duda con estos ejercicios o todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, otra vez. Primer ejercicio, lo aventamos. Recuerden, el cruce por el frente mientras aventamos la pelota, ¿ok? 12 repeticiones. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 12. Ok, el siguiente ejercicio, lo mismo pero por debajo de las piernas. 12. 12, bien. Y para cerrar, recuerden, por detrás de la espalda, ¿ok? Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. 2 ejercicios. ¿Ok? Bien. Hidrátense. Vamos a poner un ejercicio que es muy importante, más que nada para el cambio de velocidad y cuando estás atacando, cuando eres movedor, estás atacando hacia el aro y te quieres abrir cancha, ¿ok? Bien. Vamos a necesitar su cono. Si no está el cono, pueden utilizar el vaso, porque vamos a utilizar la pelota o calcetín. Lo vamos a colocar de esta forma, en el vaso o en el cono también, ¿ok? Bien, entonces vamos a colocar el cono enfrente de ustedes, la pelota o el calcetín, y bien, vamos a lanzar la pelota de esta forma, recibe la pelota, fintas de tiro, haces una finta, ya que haces la finta, cambias el balón por debajo de la pierna, agarras el calcetín y dos pasos para atrás, ¿ok? Presten atención, lo voy a repetir de nuevo, ¿ok? Va de nuevo, ¿ok? Levantas, cinta, aquí, cruce, para atrás, ¿ok? Vamos a hacerlo 8 veces y después cambiamos de lado, ¿ok? Empezamos, cinta, y vamos una.
Digamos dos. Tres. Me voy a acercar para ver si hay unas dudas. Continúen. Continúen. ¿Todo bien con este ejercicio? Bien, perfecto, creo que sí. Bien. Bien. Voy a continuar con. Voy a hacer tres más. Yo creo que ustedes ya han de ir en la séptima. Va muy rápido. Pero venga, voy a hacer dos o tres más para que. Por si quedó alguna duda, ¿no? Cinta, atacas. Cruce, dos pasos y retrocedes. Cinta, cruzas, dos pasos. ¿Ok? Perfecto. Si ya terminaron, vamos a cambiar de lado. Del siguiente lado va a ser un poco más rápido. Solo vamos a recibir. Escuadras. Pasos por la pierna. Recoge el pin y dos pasos. Esta vez ya no hay que hacer la cinta, ¿ok? Puro escuadre. Pasos por la pierna. Pasos por enfrente. Pasos por la espalda. Por donde tú quieras. Esto aquí es de ser tú creativo. Puedes combinarlo si quieres. Vamos a hacer 8. Y venga. ¿Ok? Entonces recuerda. Empezamos ya. Solo va a ser primero lento. Pero ustedes si ya la agarraron, empiecen. Son 8, ¿ok? Bien, otra cosa que les quiero mencionar, sigan haciendo, es muy importante que el primer paso que dan, este, sea explosivo, que sea con el que los lleve más lejos para que les estabilicen la defensa. Ya que lo reciben, se hacen para atrás lento y regresan rápido. Es importante que hagan cambio de dirección y cambio de velocidad, ¿ok? Perfecto. Bien, voy a hacer dos más, porque igual seguramente ya vamos a ser más adelantados. Cintas, retrocedes, ¿ok? Perfecto, perfecto, muy bien. Perfecto, perfecto, vamos, ¿ok? Bien. Ya casi terminamos. La siguiente sección me gusta mucho. Es un poco cansado. Pero es de las ejercicios que también me han ayudado mucho para el control de balón y para la resistencia, ¿ok? Vamos a colocar los dos conos, vamos a utilizar dos conos. Uno lo vamos a colocar de este lado y van a dar 5 o 6 pasos. Voy a darle 4 porque no tengo el espacio, pero háganlo, si tienen el espacio, 5, si no, 4, ¿ok? Colocan el cono del otro lado, de esta forma tienen que estar los conos. Y vamos a necesitar el balón, ¿ok? Les voy a dar un minuto para que descansen, tomen agua, si quieren ir al baño, vayan rápido al baño y empezamos con este ejercicio, ¿ok? Un minuto, aprovechenlo, aprovechenlo, vamos bien, ya casi terminamos. Perfecto, 20 segunditos más, 20-30 segunditos más, empezamos, ¿ok? Repito los materiales, dos conos, dos cajas, dos cubetas, los van a colocar uno enfrente de otro, una distancia más o menos de 5 o 4 pasos, ¿ok? Si tienen más espacio, háganlo lo más largo que puedan. Y bueno, ¿ok?
El ejercicio va de la siguiente forma, lo voy explicando. Y, ok, van a ser tres botes. Primero colóquense el cono izquierdo, ok. Cono izquierdo primero. Cono izquierdo van a ser tres botes. Tres botes normales. Uno, dos, tres. Avanzamos. Lateral, ok. Y ya que llegas a este cono, igual tres. Uno, dos. ¿Ok? Bien. Pie de regreso es uno. Lo vamos a hacer cuatro veces, ¿ok? Es decir, cuenten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pueden contarlo así o uno pie de regreso es uno, ¿ok? Bien. Voy a secar un poco el suelo que está un poco notado. Y empezamos en 5 segundos. ¿Ok? Recuerden, se colocan con izquierdo y empezamos mano derecha para que no se hagan bolas. Son tres botes, ¿ok? Empezamos 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, avanza. 1, 2, 3, avanza. 1, 2, 3, avanza. Bien, terminamos. Igual vamos a repetir este ejercicio dos veces y lo vamos a hacer de corrido esta vez. No nos vamos a esperar a hacer ese ejercicio, ¿ok? Porque estos ejercicios van a ir subiendo un poco de nivel. Bien. Otra vez, ¿listos? Empezamos. 5, 4, 3, 2, 1, mano derecha y 3 botes. 1, 2, 3, desplazamos. 1, 2, 3, desplazamos. Perfecto. Descansen. Estos ejercicios están un poco más pesados. Pero como les mencioné, para que tengan resistencia y también un poco de control de balón, ¿ok? Y ahí cambio de ritmo y cambio de velocidad. Bien. Gente, es la misma dinámica. Con izquierdo, mano derecha. Tres botes, pero estos tres botes van a ser entre piernas. Uno, dos, tres. Avanzamos. Uno, dos, tres. Avanzamos. 1, 2, 3, avanzamos, igual 8 repeticiones y lo vamos a hacer dos veces, ¿ok? Vamos a acercar para ver si hay alguna duda con este ejercicio. Perfecto, ¿ok? Vamos a empezar. Con izquierdo, mano derecha, ¿recuerden? Tres botes entre las piernas, avanzamos 8 veces. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Perfecto. Perfecto, perfecto. Uno más. Uno más, uno más. Descansen 10 segundos y empezamos, ¿ok? Tres, dos, uno. Perfecto. Perfecto, ¿listos? Ya casi terminamos, les prometo, ya casi terminamos. Faltan dos ejercicios más, pero
Esos dos ejercicios solo los vamos a repetir una vez, ¿ok? Para que podamos hacer el físico y no les cueste tanto trabajo. Bien, el penúltimo ejercicio es la misma dinámica. Van a ser tres botes, solo que estos tres botes van a ser esta vez por la espalda. Uno, dos, tres. Avancen al siguiente. Dos, tres. Uno, dos, tres. Avanzamos. Uno, dos, tres. Avanzamos, ¿ok? Por la espalda. Una sola repetición, entonces háganlo bien, háganlo fuerte. Venga, ya estamos cerrando. Empezamos en 5 segundos. Mano derecha, mano izquierda. Siempre empezamos por ahí, recuerden. 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Excelente, excelente. Bien. Vamos con el último ejercicio. Déjenme limpio y pasamos al físico y terminamos, ¿ok? Pueden disfrutar su sábado. Hidrátense. Ya estamos terminando, ¿ok? Misma dinámica con el balón. Tres botes. ¿Cómo van a ser esos tres botes? Ya saben, con izquierdo, estamos mano derecha. Primer bote va a ser por enfrente. Segundo, por las piernas. Tercero, por la espalda, ¿ok? Y avanzamos y lo mismo del lado contrario. Repito, presten atención. Y avanzan, ¿ok? Esto también ayuda mucho para que se concentren y no se confunden. Enfrente, piernas, espalda. Avanzamos, enfrente, pierna, espalda, al otro lado, ¿ok? Y es el último ejercicio con el balón, háganlo bien. Sí se puede, ¿listos? Terminamos en 5 segundos. Empezamos en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, enfrente, enfrente, pierna, espalda. Perfecto. Terminamos, ¿ok? Tomen agua. Vamos con la última parte. Un poco de físico. Venga, vamos. Nos quedan todavía 9 minutos. Yo creo que lo acabamos en 4 minutos, estiramos y listo, ¿ok? Bien. Les voy a comentar rápido los ejercicios para que se preparen. El primero, vamos a hacer sentadillas con desplante, es decir, se colocan en el centro, pierna izquierda y bajan. Vuelven al centro, pierna contraria. ¿Listos? Van a hacer 7 por pierna, sumados 14, ¿ok? En el siguiente ejercicio, vamos a ocupar el balón y vamos a hacer unas abdominales durante 30 segundos. Se van a colocar de esta forma y van a estar pasando el balón por aquí, ¿ok? 30 segundos y después de eso nos vamos a 2 series de lagartijas, entre 10 y 12 repeticiones, 8 también, se las acepto. Y terminamos con 30 segundos de plancha en B. Ahorita se les explico cómo es, ¿ok? Bien, pues vamos a empezar.
¿Listos? En 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Desplantes. Son 8. Son 7, perdón, 7 para cada pierna. 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14. Perfecto. Son muy rápidos estos ejercicios, pero la verdad sí ayudan. Cuando tengan tiempo pueden hacerlos. Esta rutina la pueden hacer 4 o 6 veces y pueden, les puede ayudar un poco, ¿ok? Y bien, vamos con 30 segundos. Yo llevo el tiempo. Prepárense, agarren su balón y vamos a hacer 30 segundos pasando el balón entre piernas, ¿ok? Llevo el tiempo. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Entre piernas. 30 segundos. Ya llevamos la mitad, venga. Terminamos, venga. 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Perfecto, perfecto. Hidrátense, descansen. Vamos con los últimos ejercicios. Nos faltan dos y ya. Las lagartijas y una más de abdominal, algo sencilla. ¿Ok? ¿Cómo van? ¿Listos? Perfecto. Recuerden, vamos a hacer de entre 8 o 12 lagartijas. Lagartijas sencillas. Vamos a colocar lagartijas. ¿Ok? 12. Entre 8 y 12. Empezamos en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto, perfecto. Descansen. Vamos a hacer una ronda más de lagartijas. Estas las vamos a hacer diferentes, ¿ok? Vamos a colocarnos de esta forma. Bajamos. Y a la hora que subamos, tocamos el hombro, ¿ok? El hombro contrario. Bajamos. El hombro contrario. Bajamos. El hombro contrario, ¿ok? Estas, como son más pesadas que las pasadas, son entre 6 y 8 repeticiones. ¿Listos? 1, 2, 3. Perfecto. Último ejercicio. 30 segundos. ¿Listos? Se van a colocar en esta posición. Se llaman plancha en B. 30 segundos en esta posición se van a quedar. La espalda sin tocar el piso. Y las espaldas como si fuera una B. Una V. ¿Ok? 30 segundos. Y terminamos. ¿Listos? Ya. 30 segundos en esta posición. Abdominal en B. Vamos a la mitad. Venga, venga. Últimos 10 segundos y terminamos. 5, 4,
3, 2, 1. Perfecto. ¿Listo? Vamos a estirar un poco los brazos otra vez. Terminamos. Muy bien. Ya tienen todo el sábado libre, ya hicieron su ejercicio. Bien. Vamos a mover los brazos otra vez en círculos. Para enfrente. Para atrás. Para que aflojen después de las lagartijas y todo. El trabajo de bote. Bien. Piernas abiertas, tocando el centro. Bien, bien, bien. Nos vamos a pierna izquierda. Cambiamos a pierna derecha. Perfecto. Se colocan en el suelo y tocando puntas. Tocando puntas aquí, jálenlo sin doblar rodillas. Perfecto. Luego van a levantar el pie derecho y lo llevan al otro lado, ¿ok? De esta forma, para estirar bien. Es muy importante que estiren y calienten antes de hacer ejercicio y después, para que se relajen los músculos y no les doliendo al día siguiente, ¿ok? Y tampoco para que no se lastimen, es para evitar lesiones más que nada. Perfecto. Sería todo. Terminamos. Bueno, me da gusto ver que estén bien. Cuídense mucho. Disfruten este fin de semana. Aquí está la rutina para que la hagan cuando quieran. Sigan ejercitándose y en cuanto puedan vayan a visitarnos a los juegos de mayor, ¿ok? De Liga Mayor. Cuídense mucho. Saludos.